¿Qué pasa, muchachada? ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que muy, pero muy bien. Contentísimo de pues lanzar este nuevo video y contarles más o menos la experiencia que tuve en un simulador de realidad virtual avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es simplemente ese aparatito que tú utilizas y te pones en las gafas acá y únicamente pues tienes que jugar con una máquina. Este juego de realidad virtual avanzada quiere decir pues que tienes ya movimientos con una máquina que ustedes ya van a ver. Pero antes de iniciar con este video, quiero enviar saludos que tengo pendientes a Gustavo Neira. Estos son los amigos suscriptores al canal. Saludos a Gustavo Neira, Gustavo Pérez, a Elvis Beat, a Boricua El Magnate también. Saludos a José Suárez y uno especial a Josué Verde Soto, que pues es un nuevo suscriptor que, y también le damos la bienvenida a nuestro canal, a nuestra comunidad, ¡hey! Así que mis amigos, aquí arrancamos con este video que espero les agrade. ¿Cómo fue mi reacción ante este juego de realidad virtual avanzada? Así que iniciamos acá, amigos míos, muchachada, youtubera, aquí empezamos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué mismo hago yo mismo y mi persona, muchachada? Bueno, pues estoy acá en un simulador, como ustedes pueden ver, y San Nicol. Bueno, vamos a empezar, sí, vamos a empezar viendo lo que es un poquito de instrucciones primero. Okay. El juego comienza cuando van al conteo regresivo, ¿sí? Si le sienten un poco pesado, les estorba un poco el visor, pueden tenerle con la mano, no hay ningún problema con eso. Ok. Vamos. Órale. Aquí ya estoy expuesto este aparatito. Vamos a ver mi reacción ante este simulador. Por ahí estamos viendo unas máquinas. Aquí hay unas instrucciones. Comprueba la seguridad. Revisa tu seguro. Ok, revisamos el seguro. Si tienes problemas médicos, informa al encargado, ok. No tengo ninguno, que yo sepa. Y revisa tu visor otra vez. Toca revisarlo, que esté bien. Está bien, está bien. Generalmente este es un simulador de realidad virtual avanzada. Así que pues esto va a ser así, o sea, por acá, amigos. Y más por acá lo estoy grabando así. Mira a mi alrededor. Familiarizarse con la nave. Ya me fue a regresar con mi nave. ¿Ya? Por allá parece que ya se dio vuelta la de las otras chicas. Por ahí se mueve una cosa. ¿Ya? ¿Ya? Yo me hubiera gustado. Ahí empezamos en 4, 3, 2. Vamos, uy, órale, güey. No vas a botar el teléfono. Estoy en una nave que vamos a volar en un espacio. Órale, güey. Así se está viendo esto. Me voy a otro planeta, a otro mundo. Órale, güey. Órale. Así que chicos, esto se sacude más o menos así y me gustaría contarles lo que pasa. Pero es que estamos esquivando unos meteoritos. Dale, cabrón, dale, cae ahí. Y ahí como pueden ver estamos esquivando en este mundo. Hay baches, ahí está la nave, cuidado, no vamos a chocar con esa nave. Más o menos es así la sensación, ¿no? Hay una nave que estamos en el espacio. Estamos viendo mundos. Visitando mundos, carajo. ¡Órale! ¡Ay! ¿Qué se cayó por ahí? Algo se cayó. No, el visor se cayó. Se cayó el visor. Eso se cayó, ¿no? Un accidente. Ahí está, aquí ya. Espérate, bro. A ver, ahí.
¿Ya? Estamos atendiendo de esta parte de aquí. ¿Aquí es? Sí. Ok, listo, estamos atendiendo por acá. Ya listo, ahora sí volvimos a la nave. Y guay, es que esto es como... Hay que tener ahí, ¿no? Esto es... Ahí hay un bichito como un caballito de mar, ¿no? Ahora el caballito de mar está... ¡Wow! Estamos siguiendo el caballito de mar. Vaya, esta nave es muy saltona, ¿eh? Por ahí estamos pasando en un túnel. ¡Wow! Y esquivamos a un tiburón blanco. ¡Uy! Ahí está el tiburón, ¿eh? Ahí está el tiburón. ¡Sale de aquí! ¡Fuera, fuera! Ya. Sacamos al tiburón. Y por ahí estamos siguiéndolo. No dentro del mar, weón, ¿eh? Como estamos por acá, se ve más o menos así, así, ¡ah! Así, esto está, es que lo que yo les contara, ¿no? Más o menos cómo se ve esto. Ahí estamos entrando, uy, me dio un coletazo ese pescado. Ahí está un robocito, wow, wow, el robocito, uy. ¿Qué mundo? ¿Qué planeta es este bicho? Por cualquier... Ahí hay otro bicho. Órale. Órale, güey. Está chetando la nariz. Más o menos. Ahí vamos a entrar a unas... Ay, son como unas tuyas. ¿Ya? No sé por qué brinca tanto la nave. Entrando como en una, dentro de una nave mismo. No estoy así, amigos. No sé qué se vea por allá. Pero estoy colgado acá, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, Nicole, tú? ¿Sí? ¿Alguna sensación diferente? ¿Sí? Diga. Estás viendo lo mismo que yo, diga. ¿Qué estás viendo ahora? Es como adentro de una cosa roja con unas rocas. Sí, ¿sabes sí. Dónde estamos? Estamos saliendo de las rocas como a una laguna, algo y así. Y ahora estamos en una isla. En una isla, sí. ¿Qué te parece la sensación? Normal, diga. Nada que ver, nada que... Nada que asustarse, amigo. Solo estamos visitando planetas, mundos. Estrellas. Entramos a una dimensión. Aquí entramos como a una nave, ya. Esto me tiene ya dañado el riñón. Ey, terminó. Amigos, esa más o menos fue la sensación. Más o menos esto se ve así. Ahí, así, así más o menos adentro, ¿no? Vean así, ahorita está ya así apagado. Güey, ¿qué les explico? Una sensación normal dentro de un juego de realidad virtual. Carajo, me hizo sudar un poco por acá. ¿Y acá cómo te fue a ti, Nicole? ¿No vomitaste? ¿Estás todo chido? Entonces, eso ha sido, mis amigos, un juego de realidad virtual. La verdad, un poquito tan avanzado, pero hemos cogido a lo mejor el vuelo de la ciudad, ¿sí viste? Bueno, eso es lo que sentí, amigos. Vamos a ver si puedo pasarles por ahí más o menos lo que sentimos en los planetas que íbamos y cómo fue la sensación. ¡Amigos, nos vemos! Y bien, amigos, espero que este video les haya gustado, un poco corto, pero más o menos es la sensación, ¿no? Y ahí le hemos puesto al lado un video de más o menos cómo es, no es exactamente el video, pero más o menos quiero expresarles y ponerles así para que ustedes vean que más o menos cómo fue. A propósito, voy a recordar los saludos y voy a enviar nuevamente saludos a Gustavo Neira, a Gustavo Pérez, a Elvis Beat, a Boricua el Magnate, José Suárez y Josué Verde Soto, a nuestro amigo. Gracias a todos, chicos, a quienes están con nosotros, a quienes son nuevos, a quienes se suscriben día a día a nuestro canal, el Blog de Jota. Mis amigos, ya nos estamos viendo, como siempre, en un próximo video. Así que, ¡ruédate! One, two.
get.